Bueno, lamentablemente estamos acá en Vida sobre Vida y bueno, por ahí siempre ayudando a las instituciones, ¿no? Sí, y más que ayudar es compartir el trabajo en conjunto, que un poco uno, el mensaje o el anhelo es de que la municipalidad como la institución madre pueda trabajar con el resto de las instituciones. Hoy con un proyecto que cuando arrancó parecía muy sencillo, pero que dio un rédito importante, que fue una idea del Consejo de la Mujer, en conjunto con Vida sobre Vida, sobre hacer los barbijos en el mes rosa, en el mes de la prevención, entonces, y que ha tenido un resultado de 60.000 pesos que han sido hoy, que hemos trasladado a la Fundación, a Vida sobre Vida, que va a ser destinado, trasladado a beneficio de la gente para el cuidado de la salud, para estudios médicos, lo que ellos dispongan. Pero lo valorable es que el trabajo en conjunto y poder haber logrado que 60.000 pesos, que por ahí no es mucho, pero es mucho más que nada, entonces, y es un aporte importante y es un logro de un esfuerzo, un trabajo compartido, que esto también hace a generar proyectos para adelante. Lo hablamos recién con la comisión, el proyecto del tomógrafo, es un proyecto que va a dar vuelta el próximo año y que seguramente, más que dar vuelta, le vamos a terminar de dar forma y que en este periodo de gestión seguramente vamos a tener el tomógrafo en nuestra ciudad en beneficio de todos los arroyitas. Por ahí lo que planteaba usted con respecto al tema de los barbijos, ¿no? Digo, acá se demuestra que con el esfuerzo se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Porque bueno, por ahí no es que uno no le tenía fe, pero uno por ahí lo palpaba de otra manera, pero han demostrado que trabajando en conjunto realmente, bueno, es lo que estábamos hablando. No, es que mira, cuando arrancaron yo un poco lo que le dije, y no creo que nos dé ganancia, porque se había tercerizado el trabajo, que benefició a familias de Rodito que trabajaron y que también ganaron sus recursos, entonces la tela también se compró acá, entonces es decir, se dio cobertura, pero bueno, el barbijo era impensado en un proyecto de barbijo el año pasado, cuando uno hablamos de la campaña, bueno, adaptarse también a los tiempos, a las problemáticas que hoy es la pandemia, ha hecho que se generaran distintos tipos de proyectos como este, donde ha habido muchas partes beneficiadas y que la municipalidad, a través del área de equidad de la mujer, ha sido nexo, y esto también da mucha gratificación porque además de la pandemia se han trabajado en proyectos conjuntos con Vida sobre Vida, con distintas instituciones y que tienen que ver con proteger a los arroyitenses o generar capacitación y orientación para problemáticas que por ahí no son muy comunes o no son muy conocidas y que parece que tiene que venir o tenemos que ir a otro lado para conocerlas. Y bueno, y que acá tenemos profesionales, gente capacitada, instituciones y el municipio dispuesto a que Rodito tenga todo, a que nos transformemos en la gran ciudad que realmente somos y que lo podamos vender para nuestro vecino. Intendente, como siempre, gracias. Gracias, Fernando.